El inicio de manera formal, reapareció Pizarro y nos metemos rápidamente en Portugal. Sporting de Lisboa empató frente al Olanense. Es un pésimo resultado. Mal resultado en el José Albalde de Lisboa, la capital de Portugal. Ahí en el minuto 30 se puso en ventaja el Olanense con gol de Wilson Eduardo. Así es, comenzó perdiendo el equipo de los peruanos Alberto Rodríguez y André Carrillo, con la presencia de defensa y imágenes justamente el peruano, el seleccionado que hizo una excelente Copa América y vendría a los 77. Mira la técnica que tiene acá. Le pega de derecha. Marat Ismailov, el ruso, le queda y después sin mucho ángulo y con la marca pegajosa marca el tanto del empate para el equipo del Sporting de Lisboa. Y este León Lisboa. Y era de verdad el León, ¿no? Estaba disecado, parece. Vamos ahora, Bayer Leverkusen frente al Bremen. El equipo de Ballack es el Leverkusen. El Bremen, el de Pizarro, que estuvo en banca y que ingresó por Marín en la segunda parte. Primero, el centro de Skratis para Papadopoulos. ¿Cómo te pierdes ese gol, no? A ver, el crimen, ¿eh? Es un crimen. Ni yo la pierdo. Yo creo que sí. Tú no la pierdes. No, de ninguna manera. Entró Pizarro a los 61 en reemplazo del Tony Marín. Y ahí lo vemos a Claudio, es importante que vaya agarrando fútbol de cara a las eliminatorias, ¿no? Sí, que tenga minutos. Lo más importante es el regreso de Pizarro en la Liga Alemana de Primera División. Esperemos que pronto regrese Guerrero. Ojo que Leverkusen siempre es un animador de la Bundesliga. Terminó segundo en el torneo pasado y ahora arrancó bien el campeonato. A los 86, el checo Michael Hacklek y el tanto del Bayer Leverkusen en la segunda fecha de la Bundesliga. No jugó Guerrero en el empate del Hamburgo frente al Hertha de Berlín, pero hubo un peruano, Alfredo Morales. Que tiene como 6 nacionalidades, ¿ah? Sí, es italiano, argentino, suizo, brasilero, noruego y también peruano. Bueno, sí. Había adelantado Petrik al Hamburgo, al equipo dinosaurio, pero después viene el empate de Tunay Torun, el turco. Mira, sin ángulo, ahí no falla, ¿no? Ahí sí, los europeos generalmente no suelen fallar. El tanto del empate a los 43 para el equipo del peruano Alfredo, por nombre y apellido peruano. Alfredo Morales, y por actitud también de madre, me parece que argentina y padre peruano. A los 62, el 2-1 de Keun Mi-Song, el coreano, 19 años. Cuidado, Pablo Guerrero, su golito, el coreano, golazo. Y después aparece el ingreso de Alfredo Morales, ahí está, en el minuto 66. Pinte peruano tiene. Tiene corte hongo, ¿no? Es alemán, estadounidense y peruano. Nació el 12 de mayo del 90 en Berlín. Tiene solo 21 años. Es de padre peruano y de madre alemana. Desde muy joven se dedicó al fútbol, pasando por equipos regionales. A los 4 años jugó en el BSC Rengenford. A los 7 en el Borussia Pankow 1960. A los 9 en el Concordia Wieselrub. Y desde el 2000 fue parte del Hertha de Berlín, equipo en el que hoy jugó su primer compromiso en la